Tú me conoces. Estuve con la selección mexicana cuando enfrentó a Inglaterra en Wembley, rumbo a Sudáfrica 2010. Y estaré en Londres 2012 cuando María Espinosa defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012. Contémoslo juntos. Muy contento, la verdad que la actitud de los chavos fue increíble. No empezamos bien el partido, lo fuimos trabajando, creo que cerramos bien el primer tiempo, después la expulsión nos complica, no parecíamos 10 en la cancha, se redoblaron esfuerzos, fue grato más allá del gol que hace Lalo, ver cómo venía a defender, cómo estaba el equipo metido en buscar resultados. Sabíamos que ganar hoy era importante para nosotros por el tema de seguir en la lucha de la Copa, pero bien, la verdad que también en medida nos complicó al principio, no nos adaptamos rápido al estilo de juego y cuando el equipo corrigió, creo que fue poco a poco ganando terreno. Este es el plantel que entrena conmigo, están ahí, pero es importante verlos jugar. Hoy te digo, hay unos que el primer tiempo como que te daban un poco medrosos y el segundo tiempo se soltaron y fue otra actitud y el equipo empezó a ganar las divididas, empezó a luchar. A pesar de muchas faltas que hubo, el equipo nunca bajó los brazos, siempre estuvo en la disputa. Y bueno, a mí me deja también tranquilo el tema que tú dices, que hay jóvenes que están buscando su lugar y que en la medida que se abran los espacios los van a tener.